Gracias. Señoras y señores, comandante César Cortés, agente especial de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, como procurador del mismo, hago entrega de la medalla al mérito y al valor por sus acciones en el cumplimiento de su deber. Su familia, quien debe sentirse orgullosa, ya que su padre fue un gran colaborador de esta misma corporación. Les damos las gracias y los exhorto al cumplimiento de su deber, ya que tenemos un compromiso ante el pueblo, ante la sociedad. Muchas gracias. Gracias, mamá. Gracias por la vida que me han dado. Caray, mijo. No sabes el orgullo que siento de que seas mi hijo, que hayas triunfado. Te felicito, mijo. Comandante, elementos como usted dignifican a la Policía Judicial. Ya ve cómo la honradez siempre premia. Un abrazo. ¡Felicidades! Gracias, hermana. Muy bien, pareja. Te lo merecías, hermano. Gracias. Oye, todos los muchachos quieren celebrar esto contigo. Ahí le disco el sabueso. Gracias, cómo no. Pero antes quiero cenar con mis padres. ¿Me acompañas? Claro que sí. Salud, 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 mamacita. Salud, mi cielo. Hijo, la felicidad que hoy me has proporcionado me ha hecho pensar que podríamos convertirla en doble. Mamá, ¿por qué siempre tiene que tocar ese punto tan rico que estamos disfrutando de la cena? ¡Por favor! Ay, cariño, mira, es que tu padre y yo, ¿verdad? Sí. Estaríamos felices si decidieras casarte con esa chica americana con quien vives. Mamá, Cindy y yo nos sentimos a gusto así. Ella es una chica americana, como usted dice, y tiene otras ideas. Es más liberal. Pues sí, bueno, estoy de acuerdo. Pero es un pecado lo que están haciendo. Vivir juntos sin estar casados. Yo sé que los tiempos han cambiado. Los jóvenes son más independientes. Si amas a esa chica, ¿qué es lo que te impide casarte con ella? Es preciosa, mijo. César, tus padres tienen razón. Hay que agarrar al toro por los cuernos. Si ya has vivido bastante tiempo con Cindy, ¿qué te cuesta firmar un papelito y darle gusto a tus viejos? Lo que pasa es que Cindy y yo todavía no nos sentimos comprometidos para formar un matrimonio. ¡Eso es todo! ¡Y tú no te metas! Está bien, yo nada más decía. Ay, sí, papá, mamá, no son tan anticuados. Hoy en día así se estila. Ya ven yo cuánto tiempo le he echado los canes a Toño y el que no me pela. Mira, Plaquita, a mí me gustan altas. Que tengan carro, que sean voluminosas, que tengan casa, que se valgan por ellas mismas. ¡Ay, ya! ¡Cállate, cállate! ¡No te quiero oír! Al fin y al cabo, que ni quería. ¡Vámonos ya! ¿Y vos? Bueno, papi. Ándele, mijo, ándele. Nos vemos, mamá. Adiós, amor. Que Dios te bendiga. No te desveles mucho. No, mami. Más tarde les llamo por teléfono, ¿eh? Sí, cariño. Nos vemos, papá. Está bien, hijo. Nos vemos, manita. Adiós, prima. Cuídate. Don Carlos, señora, no se preocupen. Ya saben cómo es César. Cuando le hablan de Cindy, bueno. Esta madre ni raspa tan siquiera.
Pero sabe bueno. Te invitas luego, ¿no? Mira lo que me encontré en la biblioteca. ¿A poco no es una verdadera joya? Sí serás, güey. Esa es una baratija. Busca cosas valiosas como esta. ¡Oro! Oh, pues a mí me gusta, yo me la llevo. ¿Dónde está papá? Allá anda de aferrado buscando la caja fuerte. Seco, ve a prevenir a tus hermanos. Sí, jefe. ¡Qué pena, verdad! ¡Estupendo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Déjeme! ¡Maldita vieja! ¡Suéltame! ¡Papi! ¡Ven! ¿Y este quién es? El viejo de la casa. Con que el dueño de la casa, ¿eh? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? Déjame. Llévense todo, pero déjenos en paz. No, pues eso sí ya nos lo llevamos. Pero andamos buscando algo más importante. La caja fuerte. No hay caja fuerte. No me diga. ¿A poco en esta residencia tan bonita no va a haber caja fuerte? Chiquita, bonita. Suélteme. Suélteme, por favor. ¡No me toque! ¡No me toque! ¡A mí no me va a ver la cara de pendejo! ¿A dónde está la caja fuerte? ¡Que no existe la caja fuerte! ¿Ah, no? Pues ahorita me vas a decir, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cajita? ¡Oiga! ¿Dónde está la cajita? ¿Eh? ¡No hay cajita! ¡No! ¡Quieta, mamacita! Que no te va a pasar nada si no te guste. ¡La caja! ¡Perro asqueroso! ¡Habla, cabrón! ¡Habla! ¡Dime a dónde está! ¡Loca! ¡Ay, mamito! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Prefiero que me maten, desgraciados! ¡Dime dónde está la caja! ¡Ya! ¡Quieta! Está bien, pero no les hagas daño. Te diré dónde está la caja, pero te suplico que no les hagas daño. ¡Agasáquense! ¡No! ¡Déjenles! Con razón dicen que no tienen dinero, o si todo lo tienen guardadote aquí. ¡Ya no, canalla! ¡Ya vale! ¿A dónde vas? ¡Ja,
teléfono. Sí, jefe. César, ¿qué te traes, loco? Que les tengo que llamar a mis papás. Oye, pero es tardísimo, ya deben estar dormidos. No importa, yo les llamo. Bueno, yo marco. ¡Recojan todo! ¡Apúrense! Yo voy por lo mío. Qué raro, no contestan. Ay, porque están dormidos. Vamos a bailar. ¿Qué hiciste de desayunar? Hot cakes y avena. ¿Cómo eres? Una cervecita, por favor. Tómate la lechita, te va a caer muy bien. No. Chilaquiles. No hay chilaquiles. No sé hacerlos. Yo te enseñé a hacer chilaquiles. No me acuerdo. Bueno. ¿Quién habla, Toño? Ahorita te lo paso. Te hablan. ¿Qué pasó, Toñito? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mi amor? No sé. Toño que quiere que vaya a la casa de mis papás. Qué raro. No sé qué pasó. Al rato te llamo. Sí. César, es mejor que no veas esto. Es mejor que no lo veas. Tu hermana y tu madre. ¿Qué pasó? César, cálmate. ¡Se fuerte, César! ¡Se fuerte! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Déjenme! Thank you.
La impresión de lo acontecido y los golpes recibidos le han dejado un desquiciamiento total. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Que tu padre sufre un shock traumático provocando una total ausencia mental, un ausentismo profundo. ¿Quiere decir que no me va a reconocer? Así es, desafortunadamente. ¿No va a recordar nada de lo sucedido? Nada. ¿Y cuánto tiempo va a estar así, doctor? No lo sabemos. Esos traumas son irreversibles, pero... Pasa a visitarlo. ¿Quieres dejarnos solos, por favor? Sí, señor. Sé fuerte, César. Papá. Yo no sé si me entiendes o... si me escuchas. Pero quiero que sepas... que voy a atrapar a los responsables. Pagarán con su vida lo que han hecho con nosotros. Te lo prometo, papá. Buenos días, jefe. Buenos días. Quiero que me asigne el caso de mi familia. No, César. Andas muy alterado y nervioso. Puedes cometer muchas tonterías. En este caso no puedo. Jefe, comprenda que la situación de mi familia y el estado de mi padre también tiene mucho que ver en esto. Tu padre, que fue un elemento muy valioso para esta corporación, nos ayudó a resolver muchos casos. Muchos de ellos casi imposibles de resolver. En otras circunstancias me hubiera negado. Pero por consideración y cariño a tu padre, el caso es tuyo. Resuélvelo pronto. Sin errores. Sin errores. ¡Policía judicial, no se muevan! ¡No se muevan! ¡Arriba todos! Thank you.
César, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos de parranda? ¿Qué solo eso tienes en la cabeza? No, lo que pasa es que hemos trabajado demasiado en este caso y no veo ningún resultado. ¿Entonces crees que he fracasado? No, no te enojes ni te molestes. Yo no creo que has fracasado. Lo que pasa es que necesitas un descanso. Que ambos necesitamos un descanso. Pues yo no voy a descansar hasta no encontrar a los criminales de mi madre y de mi hermana. ¿Entendiste? Yo considero que César está moral y físicamente muy agotado por el caso de su familia, mi capitán. Está muy perturbado. ¿Por qué no nos asigna otros casos? No. Considero que la presión ha sido demasiada. O intencionada. Tú conoces cómo es César Cortés. Un carácter muy especial. Pero... debe ser él quien resuelve el caso de su familia. Sí, mi capitán. Pero usted mismo reconoce... que él está bajo una fuerte tensión. Me voy a alejar del caso por un tiempo. Y tú vas a estar cerca de él. Cuídalo, vigílalo, que no cometa tonterías. Muy bien, mi capitán. Ninguna tontería. Gracias. Caray, César. Cada día estás peor. Si ya te cansaste de ser mi pareja, Toño, puedes pedir tu cambio mañana mismo. Ganas no me faltan. Pero tú me necesitas, campeón. Tú me necesitas, quieras o no. Yo no necesito de nadie. Y mucho menos de ti. ¿Por qué no vamos a hablar otra parte? Con más privacidad. ¡Ya déjame en paz, Toño! ¡Está bien, está bien! ¡Refúgiate en tu alcohol! ¡Pero debes ver la realidad! ¡No seas cobarde! ¡A mí nadie me llama cobarde! ¡Sí, tú eres un cobarde! ¡Eres un cobarde, César! ¡No me estás filmando! ¡Porque eres un cobarde! ¡Debes ver la realidad, César! ¡Ve la realidad, César!
¿Por qué insistes en autodestruirte? ¿Qué te pasa, mi amor? Mi amor, tú no eras así. No bebías tanto. Estás agresivo, ausente. ¿Qué te pasa, mi amor? Si no te gusta como soy, ¿por qué no te vas y me dejas solo? ¿Así lo quieres? Tiene razón. Necesito un descanso. De veras lo necesitas, mi amor. Vamos a dar un paseo en lancha. Claro, mi amor, vamos. ¿Qué? ¡Vente!
para acá, mendiga. ¡Vente! ¡Muévete! ¡La bolsa! ¡Quieto! No te muevas, estúpido. No te muevas. No lo mates, mi amor. Sin una descripción de ellos, jamás podré reconocerlos. A veces una corazonada basta. Tiene razón. César, quiero pedirte una disculpa por el incidente que tuvimos. Toño, tú eres el que tienes que disculparme. La verdad es que me he estado portando como un estúpido. Discúlpame. Pareja, borrón y cuenta nueva, ¿sí? Sale. ¿Pues a trabajar? Pues sí, a trabajar. Órale. Se le sigue el procedimiento adecuado. En estos casos, César... Ni siquiera ha tenido una mínima reacción, doctor. Lo siento, pero... en esas situaciones de traumas y ausentismos... puede a veces durar toda la vida. Pero no hay algún estudio o algo que lo pueda hacer reaccionar, doctor. Podría ser, pero... si tú te lo llevaras a tu casa, el acercamiento familiar... si tú platicaras con él... eso podría causar una reacción favorable. Con el auxilio de una enfermera, podría suceder. Está bien, doctor. ¿Cuándo me lo puedo llevar? En unos 15 o 20 días. Yo les aviso. Gracias, doctor. Que te vaya bien. Ahí nos vemos, doc. Yo pienso que el doctor tiene razón, César. Muchas veces es más fuerte el amor que la medicina. Échale ganas, César. Tú debes de ser fuerte. Te lo agradezco. No creo que debamos, César. Esto es asunto de los federales. Pero si nosotros lo podemos hacer, vas a ver que hasta el jefe nos va a premiar. Sí. De eso estoy seguro. Pero si el pitazo resulta falso, pues nada perdemos. ¿Le entras? Mira, recuerda que los narcos traen armas de alto poder. Ya lo sé, ya lo sé. Yo lo que quiero saber es si estás conmigo, sí o no. ¿Le entras? Está bien, mi campeón. Usted bien sabe que siempre he estado en las buenas y en las malas. Óyeme, César. Yo veo que son demasiados. Nos van a tronar. No te preocupes. Yo tengo mi plan. ¿Estás seguro? Claro que sí. Sígueme. Vamos. Que esta alianza de nuestras organizaciones sea para bien, don Luis. Y también que sirva para ganar montones de dinero. Claro que sí. Mucho salud. Dinero. Salucita. César. Te repito, nos vamos a meter en un problema con los de narcóticos. Pásame el máximo, ¿sí? No te preocupes, hasta los del DEA nos lo van a agradecer, vas a ver. Ojalá. Pero lo importante es que me dejes controlar toda esta zona de la frontera.
Tú, en cambio, controlarás desde Matamoros hasta McAllen. ¿Cómo la ves desde ahí? No. No creo que debamos extender nuestras operaciones hasta estos puntos. Están conectadas las baterías. Está bien. En cuanto conecte, tú te vas por ahí, yo me voy por acá. Correcto. Y empezamos a fuego. Vamos a hacerlo a fuego cruzado, ¿ok? Bien, pareja. Suerte, suerte. ¡Vámonos! ¡Policía judicial, no se muevan! Deben ser demasiados agentes. ¡Vámonos, don Luis! ¡Quieto, no te muevas! ¡Quieto! ¡Vamos, quieto, contra la pared! ¡Vamos! ¡Vamos, la mano que pase! ¡Contra la pared! ¿Por qué? ¡Yo soy una persona atrás. Honrada! ¡Sí, la mano atrás! ¡Vamos, las manos atrás! ¡Está usted equivocado! Pero es que se volvieron locos. ¿O qué? Invadieron el terreno de los narcóticos federales. Y ellos están furiosos. Claro que deben de estar furiosos. Ya que nosotros recuperamos el botín y atrapamos a los narcos. ¡Ya! ¡No te adornes, Toño! Ellos buscarán revancha. Pero así tendremos la oportunidad de seguirles dando golpes bajos, jefe. ¿Golpes bajos? ¡Ni qué nada! Estamos para colaborar con todas las policías. No para andar buscando enfrentamientos estériles. Se los he dicho muchas veces. Hay que cooperar con todas. Cooperar entre nosotros, no para andar haciendo guerritas. Usted mismo lo está diciendo, mi capitán. Lo quiso César, y yo fui a colaborar con ellos. ¡Es inútil! ¡Es inútil! Lárguense. Lárguense antes de que pierda la paciencia y los mande a arrestar. ¡Lárguense! Quiero que cuides muy bien a mi papá. Va a haber una sirvienta para que te dé todo lo que necesites, pero tú estás al pendiente de él. Por favor, César, no te preocupes. Lo voy a cuidar muy bien para que se recupere pronto. Ten confianza en mí y ve sin cuidado. Lo voy a cuidar muy bien. Toño. Cuídame bien al viejo, ¿sí? Claro que sí. Toño, ¿por qué he podido resolver otros casos y el de mi familia no? Mira, mi campeón, lo que pasa es que esta gente es muy astuta. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Ellos no son profesionales. Ellos no operan así. Son unos vulgares y despreciables ladrones asesinos. Parias del bajo mundo. Y ahí es donde los vamos a encontrar, Toño. Ahí los vamos a encontrar. Hola. Hola. Oye, amor. Dime. ¿No te importa si te quedas sola esta noche? ¿Tienes trabajo? No. Pero quiero acompañar a papá. ¿Quieres que te acompañe? No, quédate. Ojalá don Carlos se restablezca pronto. Espero que sí. Espero en Dios. Yo también. Cuídate mucho.
¿Ha respondido en algo? No, César, sigue igual. Déjame solo con él, por favor. Está bien, César. Papá. Perdóname. Perdóname, papá. No he sido capaz de atrapar a los responsables de la muerte de mi hermana. Ni de mi mamá. Perdóname, papá. Soy un policía fracasado. Perdóname. Le quedó como nueva. Perfecto. ¿Cuánto le debo? 100,000 pesos nada más. ¿Por qué tan caro? Le tuve que cambiar la resistencia, el cable y le puse pilas nuevas. Aquí tiene. Muchas gracias. A usted. Ese cinturón era de mi padre, ¿sabes? ¿Entiendes? Esa hebilla era de mi padre. Y esos infelices lo mataron, ¿entiendes? Jefe. Y te voy a hacer cómplice del crimen si no me dices quién fue. Pero si se lo digo, me matan. ¿Quién fue? Por favor, jefe. Dime. Por favor. Por su papacito, por favor. Por favor. Por su papacito. Por favor. Te voy a proteger. Te voy a proteger y no te va a pasar nada. Voy a proteger, viejo, y no te va a pasar nada. Dime quién te dio el cinturón. No me pasa nada. Dime quién te lo dio y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Esa hebilla, ¿quién te la dio? Vamos, vamos. Dímelo. Dímelo, viejo, ándale. Ándale, dímelo, ¿quién te lo dio? Los Tejeda. Me van a matar. No te va a pasar nada, no te van a matar. Yo te voy a proteger. ¡Yo te voy a proteger! Mira, es que... ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos fue? Dime.
David, el que le dicen el Seco. Me van a matar, jefe. Me van a matar, jefe. ¿Quién es? Fachas. ¿Quién es? Fachas, traigo un mensaje de tu amiga Mona. ¿De quién? De tu amiga Mona, la del candil. ¿Y por qué no vino ella? Porque no pudo, pero es urgente. Saber. ¿Yo por qué? Yo no he hecho daño a nadie, comandante. No, cabrón. ¿No? No. Espere, comandante. Espere. ¿Sabes quiénes son ellos? Sí. ¿Sabes quiénes son? Sí. ¿Y dónde puedo dar con ellos? Espere, comandante. Espere. Sí sé quiénes son. ¿Quiénes son? Son los Tejeda. Ya sé que son los Tejeda, cabrón. ¿Qué lugares frecuentan? Artemio. Artemio Tejeda. Acude todas las noches a la cantina, el matador. Ahí hace apuestas con su primo, el Turco. El Turco es el que te proporciona la droga, ¿verdad? La neta, sí, jefe. Escúchame bien esto, cabrón. Tú no me has visto. Está bien, comandante.
Yo siempre coopero con la policía. Pues te vale, rata. Libre. ¿Qué pasa, César? ¿Tienes algún problema? No, ninguno. Vete a dormir. Compañeros, orden, por favor. Dos hombres murieron entre las 2 y 2:30 de la madrugada. Ya fueron identificados. Uno de ellos resultó ser un viejo conocido nuestro, el turco. El otro, narcotraficante. Creo que ambas muertes fueron por venganza. Venganza entre narcotraficantes, ya que ambos eran fichas muy conocidas en el bajo mundo de Lampa. Señores, aunque estas dos víctimas son conocidos delincuentes, es nuestro deber esclarecer estos crímenes y arrestar a los culpables. El comandante Hurtado estará a cargo del caso y seleccionará a los agentes que estarán en el mismo. ¿Qué diablos estamos buscando? Información, mi Toño. Información.
Creo que tú ya sabes a quiénes estamos buscando. Ya cálmese. Ya, hijo, por favor, ya párale. Quítate de aquí. Órale, quítate de esa neta. ¡Tú cállate, cabrón! ¡No le dejes! ¡Quítate! Y tú, cabrón, en lugar de estar aquí de pinche borracho, había que ir a buscar al cabrón que mató a tu hermano. ¡Cállate! Ven, ven a ver este cabrón. ¿Eso es lo que le puede la muerte de su hermano? ¡Es lo que le puede! ¡Déjalo! ¡Cállate! Ven acá, cabrón. ¡Oh, cálmese, jefe! ¿Cómo que cálmese, jefe? ¿Qué a usted no le puede la muerte de su hermano? ¿Qué carajo? ¿Y yo qué culpa tengo que haya sido un pendejo? ¡No hable así de su hermano! ¿Qué, no ve que ya está muerto? Bueno, ¿y yo qué chingados? ¡A mí no me eche chingados! ¡Ay! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡No hagan tangos! ¡Órale, órale, órale! ¡Ya párale, Pedro! ¡Párale, que también son mis hijos! ¡Ya párale! ¡Es que no entienden! ¡No entienden! Son cabezas duras, ¿no entienden? Artemio no tenía enemigos. El turco sí. ¿Sabes qué? A mí se me hace que se equivocaron. En lugar de chingar al turco, chingaron a mi hijo. ¿Qué, no entienden? Pues sí, tienes razón. Pues sí, tienes razón. ¿Saben qué? Investiguen, hagan algo, den dinero, hablen con los soplones. Necesito saber quién o quiénes mataron a mi hijo, ¿sí? Sí, jefe, pero el turco era de los narcos. ¿Y qué? Eso yo ya lo sabía. ¿Y qué? ¿Nada más por eso vamos a dejar la muerte de su hermano así? No, mejor no le movemos. ¿Cómo que no le movíamos, cabrón? ¡Pero ya estuvo bien! ¡Ya cobarde! ¡Es su sangre! ¡Cállate ya! Y tú ya también, güey. Ya, muere. Vamos. Si alguien sabe de la muerte de Artemio, ese es el Fachas. Trabajó de madrina para unos agentes y ahora es un maldito soplón. Vamos a sacarle la sopa. ¿Qué tienes, Fachitas? ¿Quién te golpeó? ¡Ah, pinche vieja soplona! ¿Tú le dijiste a la policía dónde encontrarme? ¡No es verdad! ¡Te juro que no sé nada! ¡No! ¡Te conozco, desgraciada! ¿Cuánto te dio por denunciarme? ¡Nada! ¡No me dio nada! ¡Él me obligó! ¡Me amenazó con llevarme a la cárcel! ¡Mientes! ¡Cállate! ¡No, Fachas! ¡No te miento! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Toma! Seco, yo nada tuve que ver en la muerte de tu hermano, Seco. Nada, te lo juro. ¡Ay, yo no fui! ¡Levántate, perro, levántate! ¡Ya, Seco, ya estuvo! ¡Ya! Voy a sacar toda la sopa, cabrón. Seco. No. Habla, cabrón. Sí. ¿A quién informaste de nosotros y por qué? Seco, fue un agente de la judicial. Un tal César. César Cortés. Tenía fotos de todos ustedes. ¿César Cortés? Sí, sí, César Cortés. Yo no tuve nada que ver. ¡Te lo juro! No, Seco. No, no, Seco. ¡No, no! ¡Quieta, Huila! Gracias por la información, Fachas. Vámonos. Mira. Si hablas una sola palabra, te va a pasar lo mismo que tu amigo. ¿Eh? Ha ha ha!
Sí, aquí cobra dos. Atención, atención. Hay un 28 con arma blanca en Galeano y Ruperto. Acudan pronto. Cobra dos, enterado. A sus órdenes, jefe. Pues aquí la cosa está muy fea. Mataron al Fachas. Y aquí la señora está muy mal. No quiere cooperar. Los que mataron al Fachas, si no me equivoco, este crimen está relacionado con los otros. ¿De qué diablos hablas? Los que mataron al Fachas andan tras el asesino de Artemio Tejeda. ¿No te dice eso algo, César? Fue una muerte entre pandilleros. ¿O fue venganza? Los que mataron a Artemio Tejeda lo hicieron por venganza. Sí, fue venganza, pero de la mafia. Así operan los narcos, Toño. Quizás, campeón. Quizás. Ya, viejo, ya no te preocupes. Es que tú no sabes que la bronca está re dura. ¿Y si nos fuéramos al rancho? Déjame pensarlo. ¿Le dice algo esto? Hace 30 días que fue asesinada la madre y la hermana del comandante Cortés en su propia casa. ¿Saben en qué pinche bronca estamos metidos? El comandante judicial del estado se compromete a agarrar a los asesinos para que paguen su horrendo crimen. Este judicial fue el que mató a Artemio. Artemio. Ese desgraciado lo que busca es venganza, nada más. Sí, papá, ya sabe de nosotros. Fíjate, ya sabe lo de nosotros. La cosa va a estar muy fácil. Fíjate. En lo que él nos busca, vamos a buscarlo primero nosotros, pero para matarlo, antes que nos mate a nosotros. Ahorita nos ha de estar buscando toda la policía del estado. ¡Órale! ¡Vamos a buscarlo! ¡Pero ya!
¿Sabes quién fue la víctima? Germán Tejeda, hermano de Artemio Tejeda. Y ahora, César, dime, ¿quién es la siguiente víctima? Está bien, Toño. Creo que lo supiste desde el primer día. Pero me gustaría saber si estás conmigo o estás en mi contra. Tú bien sabes que nunca voy a denunciarte. Pero lo que estás haciendo está mal. Tú eres un buen policía. Y como tal, tu obligación es aprender a los asesinos de tu familia. Mas no vengarte asesinándolos. Pues tu opinión me tiene sin cuidado. Y haz lo que tú quieras. Mi amor, ya no me tienes que llevar al tecnológico porque ya me entregaron mi coche. ¿Ah, sí? Pues qué bueno, porque así puedo llegar temprano a la jefatura. Bueno, nos vemos más tarde. ¿Te portas bien, eh? Te vas con cuidado. Bye. Adiós. ¡Ah! Bueno. Soy David Tejeda. Nosotros violamos y matamos a su madre y a su hermana. Pero usted mató a mis hermanos. Ojo por ojo, diente por diente, como dice la Biblia. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Dios mío! ¡Cindy! 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 ¡Cindy, no! ¡Cindy! Cindy.
Cindy. Ya pasó todo. Mi amor. Te amo. Mi amor. Soy David Tejeda. Nosotros matamos y violamos a su madre y a su hermana. Pero usted mató a mis hermanos. Ojo por ojo y diente por diente, como dice la Biblia. Cerdo maldito. Qué malditas alimañas. César no quiere que yo lo ayude. Por eso interviene su teléfono. Si no lo detenemos ahora, los Tejeda lo van a matar. Primero harán sufrir a César. Volverán a hablarle. Mantén intervenido el teléfono y, mientras tanto, trataré de atrapar a los Tejeda antes de que actúen. Con el jefe Galindo, por favor. Lo siento, ahorita no se encuentra. En cuanto llegue, dígale que habló el comandante César Cortés. Que se comunique conmigo, por favor. Sí, comandante. ¿Quién habla? Habla Pedro Tejeda. ¿Qué quiere? Pues nomás para decirle que vamos a acabar de una vez por todas con esto, ¿no? Ya son muchas muertes. Si de veras eres hombre, te espero a las 10 de la noche en el Parque España. Ahí estaré. Ahí estaré. Hable el agente 238. Comuníqueme con el jefe Galindo. El jefe Galindo no ha vuelto de su inspección. Gracias. Te viene. Llégale por detrás, yo por delante. Thank you.
¿Y qué haces aquí? Después te explico, César. ¿Qué haces aquí? Después te explico. Lo importante es agarrar los Tejeda. ¡Lárgate! ¡Lárgate inmediatamente! ¡El asunto es mío! ¡No te puedo dejar solo! ¡Entiéndelo! ¡Lárgate por allá! ¡Lárgate por allá! ¡Bien! Creo que me sentiré más tranquilo ahora. Sí. Al fin, mi venganza se ha cumplido. No tengo nada que hacer aquí. Vámonos. Contigo hasta el fin del mundo, mi amor.